La fuerte lluvia que cayó sobre Barranca Bermeja en horas de la madrugada sorprendió a varias familias en el barrio Las Granjas ante la inundación de sus viviendas. El llamado oportuno a bomberos voluntarios evitó que más de sus pertenencias resultaran afectadas. Tuvimos una tragedia de unas lluvias, que las aguas se nos inundó las casas, perdimos colchones, perdimos nevera, nos dio bote. Y entonces pues mirar que nos pueden colaborar, porque de todas maneras tengo 36 años de estar viviendo aquí en el barrio Las Granjas y pues nunca había ocurrido esto. Una de las familias afectadas asegura que las aguas ingresaron a su vivienda, llegó a una altura considerable y a esa hora y bajo la lluvia les tocó con baldes y palas sacar el agua y salvar lo poco que se pudo recoger. Nosotros nos levantamos a las 2 de la mañana ya que había empezado a llover, pero a las 3 de la mañana ya vimos que el agua empezó a meterse, a subir y ya se volvió incontrolable. Fue cuando a las 3 de la mañana llamamos a los bomberos, ellos inmediatamente llegaron, como a los 5 minutos, no duraron mucho. De verdad, nos sacaron el agua, pero había mucha afluencia de agua. Aseguraron que esto se debe al taponamiento de la red de alcantarillado por el mal estado de la vía, así como la obstrucción de una de ellas por parte de un vecino del sector. También estoy afectada por la situación de que nos pasó, perdimos todos, tenemos niños pequeños, tenemos una señora adulta bastante delicada de salud y necesitamos pues que se aboquen al problema, que nos ayuden, que vengan las aguas limpias a limpiarnos las alcantarillas. La calle donde nosotros estamos no está asfaltada, eso afecta también porque cuando llueve se llena de tierra la alcantarilla y nosotros necesitamos que se aboquen, porque si cada vez que va a llover vamos a pasar por esta situación. Hoy pide la ayuda a las entidades correspondientes para que se apersonen de esta situación.